Muy buenas amigos del canal y bienvenidos a otro CX Play, otro directazo. Esta vez vamos con algo más clasicote, cara a un futuro que mañana seguramente empecemos con Scorn, pero mientras esperamos, no esperamos, no quiero abrir tampoco un juego nuevo porque está Scorn aquí a la vuelta de la esquina y para ello nada mejor que probar este Commandos 3 HD Remaster, este clásico de Pyro Studios. Estudio español, por cierto, que bueno, pues dio el boom dentro de los juegos de estrategia, ya sabéis, con esta saga Commandos. Y bueno, llegó la tercera parte, una remasterización que ha tenido unas notas un poco regulinchis, y por eso mismo mejor nosotros probarlo, a ver qué tal, y a ver qué tal funciona con mando, que eso es una cosa que a veces no va del todo fino, por motivos obvios, ¿no? Este tipo de propuestas a veces es complicado coger el punto. Pero bueno, para eso estamos aquí, para probar y ver qué tal. Así que nada, antes de empezar, como siempre, os podéis suscribir, nos podéis seguir y podéis dejar comentarios tanto en la parte superior como en la parte inferior del canal. Así que ahora sí, vamos a ver qué tal. No he jugado nunca, voy de nuevas completamente. Debería hacerme el tutorial. Sé que es un poco rollo. A lo mejor tenía que haberlo hecho antes. Venga. Vamos a ver si lo hacemos rapidito. Bueno, para ver una lista de atajos del teclado y funciones de teclado. Vale. Al menú. Vale, objetivos. Las armas. Muy bien, hay de todo. Equipo. Navegación. Aprender cómo cambiar tu vista del entorno con RS. RB, gírala con R. Ah, eso ya lo he hecho. Uop, esto ya lo he hecho. Vamos. Personaje, cambiar el EV. Correr, caminar. Vale, guardado rápido aquí. Eso está bien, que hay un guardado rápido. No. Usar puerta. Sí, con acércate, acércate. ¿A qué?
Fuera. Aquí no hay nada, vale. Que había un pavo ahí. Uf, lo de la cámara, qué mal lo voy a llevar, ¿eh? Madre mía. Por aquí ya no hay nada, ¿no? Vamos, levanta. Esto es una puerta. Tampoco sé. Acércate, examínala. Examínala, ve y coloca la munición en tu inventario. ¿Qué cacao de tutorial? Yo voy a hacer aquí un primar. Bueno, pues yo creo que ya el tutorial. Vamos a dar el tutorial por bueno, a no ser que es que. Es que no hay otra puerta aquí. Venga, ya después de la revisión que hemos hecho. Pero bueno, al menos los controles básicos los tenemos. Vamos a irnos ya a una campañita. A ver qué hay, Europa Central, Normandía, Stalingrado. Voy a ponerme modo original. Pero no sé si habría que ponerse el modo principiante, pero bueno. Vamos al lío, a ver qué encontramos aquí. ¿Qué botón era?
El espía. Uf, es que mira, mira cómo petardea. Pero qué cutre. Uf, esto va a ser difícil, difícil, difícil. Esto va a ser complicadillo. Vale, es que el tutorial se explica muy, muy mal. A ver si lo ve. Bueno, dos chutes necesitado para matarle. Madre mía. Bueno, yo creo que me podré. Me podré vestir, ¿no? Bueno, por ahí no puedes pasar. Pero esto... ¿Qué pasa? ¿Se me reconoce o qué? Bueno, ¿y si corro? A ver si puedo a este también drogarlo un poquito. Buah. Me manda un logro, Doctor Sueño. Ah, que le he matado a ese. No, 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 no. No. Que me he matado sin querer, no es plan.
Como yo creo que le podemos engatusar bien. Ahora que se ha ido ese. No, no puedo. No sé cómo le podré dar órdenes, pero bueno. Me gusta lo que veo. Y vamos a ver si podemos cargarnos a ese de ahí abajo. Mierda. ¿Cómo lo habrá visto? Si estaba ahí escondido de narices, lo voy a dejar en esa esquinita. A ver si no lo ven. Que este cómo anda. Es que mira. ¿Cómo anda? Parece chiquito. Voy a guardar. Pero no me fío ni un pelo. En cuanto eso se despiste. Oh, lo, 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 lo. Nope. A ver, hay tres soldados. Al interior de la estación sin hacer saltar la alarma y busco un lugar donde esconderte. Esto será la. Uf. Bueno, pues a ver. Estoy viendo una cañería por ahí que seguramente dé
Ya me he perdido. Vale, he dado la vuelta. La cañería que he visto antes. No sé, ya me he perdido. No sé ni dónde estoy. Qué locura, qué mal. Mira, la cañería que he visto antes, yo creo que debe desembocar por algún lado. En fin. Presento sospechas. Creo que esto va a ser una locura de streaming. Porque es un juego muy complejo para jugar con teclado y ratón. Bueno, todos de acuerdo que se tenía que morir, ¿no? Este, vamos a atarlo. Ey, ¿por qué se corre? ¿Qué pasa? Todos de acuerdo en esa decisión, ¿no? Ahora bien, no. Que mucha mandanga aquí. A este se le acaba el disfraz. Tócate las narices. Lástima que no tenga más.
Que me han pillado, que me han pillado. Esto es complicadísimo, ¿eh? Claro, aquí está este de aquí. Pues chicos, yo creo que esto va a ser un fracaso absoluto. Pero tranquilos porque mañana prometo hacer una cosa muy interesante. Mañana voy a hacer un karaoke de ABBA, ¿vale? Del Let's Sing ABBA, que está disponible por la mañana. Chicos, lo voy a dejar porque es que esto no lleva a ningún lado, ¿eh? Me parece un juego muy complicado para jugar con teclado, mando, además muy difícil. Es que es un juego de estrategia de PC y joder, tengo un muy buen recuerdo del primer Commandos y esto no me parece que sea un Commandos como tal. Voy a hacer una cosa, pero es que me da rabia porque uf, es que no puedo hacer nada. Es que me ven por todos los lados. Pero ¿cómo van a ver si estoy aquí escondido? En fin, fracaso absoluto de streaming, chicos. Yo lo voy a dejar por hoy, porque no es ni mi día, ni es el juego. Pena. Iba a hacer un CX Play con este y con otros dos. Y he dicho, bueno, este es demasiado profundo como para hacerlo de tres juegos, pero casi, casi. Que debería haberlo hecho así. A ver el modo, ya por curiosidad, el modo principiante. ¿Qué es lo que tiene? Porque tiene los mismos hombres. Bueno, y ve el tabaco, el que no tiene que verlo. Venga. Uf, aquí son demasiado tontos, ¿eh? Es que aquí van a ser muy tontos. Nah, no me gusta. Pierde la esencia. Pierde la esencia. Bueno, chicos, este es bien facilito. Commandos 3 HD Remaster me ha dejado un poco regulinchi. Mañana lo superamos, con creces además. Lo dicho, muchas gracias, perdón por este streaming, pensaba que iba a ser algo mejor. Y nos vemos, ya digo, mañana directo de ABBA y luego por la noche seguramente hagamos directo de Scorn. Ya veremos. Lo siento. Un abrazo enorme, nos vemos otro día. Chao, chao.